Pues Evelyn sigue así, como hasta ahora, responsable. Sigue le echándole ganas al estudio y vas a llegar a hacer lo que tú quieras hacer. Pero hazlo con amor, con alegría y siempre haz algo que te guste. Que te guste mucho, disfrútalo. Si eres buena en algo y no te gusta, mejor déjalo. Haz. No importa que te salga mal, pero que te guste, hazlo. Te amo mucho, Raka. Y ya no seas tan enojona. El día de hoy amanecí muy bendecida y muy contenta, muy ilusionada, muy feliz, porque ya estamos esperando desde hace mucho tiempo sus 15, desde hace como unos 6 meses que ya estaba mi hija contando los días y falta tanto y falta tanto, igual yo con ella. Entonces, por eso de que ya se llegó el día, pues como que ya se me fue los nervios de hace 8 días y que traía todo lo que tenía que comprar, lo último. Pues el nacimiento de Evelyn fue una sorpresa porque se adelantó. Tenía que decir, ah, no, yo no voy a nacer cuando digan ustedes, sino ya. Fui a consulta normal, y me dijeron que traía el cordón en el cuello y que ya tenían que sacarla. Entonces, ese día me hicieron el baby shower y ya no llegué porque estaba en el hospital. Entonces era día del médico y el médico ya no me fui a festejar, y ya usted tampoco lleva su baby shower, pero que le guarden ahí las cosas, sus regalitos. Entonces eso fue de día de nacimiento de Evelyn. Evelyn es muy responsable. Es muy responsable, muy humanitaria. No le gustan las, como, las injusticias. A ella le gusta como ser más independiente, como yo sola, yo sé. Y la veo muy capaz. Entonces, muy inteligente desde que nació, muy, como que muy adelantada en cada paso.
su papá, yo a veces hasta me molesto porque se llevan bonito, pero le digo, es tu papá, así como su amigo. Ay, ya, entonces luego sí le digo, oye, pues ¿por qué te dejas decir así como cuando, ay, te ves nuevo? Sí, no. Y entonces como que más amistad, se lleva mejor con su papá que conmigo. Siento que a lo mejor, no sé, tengo el mismo carácter que ella, por eso chocamos. Pero sí, con su papá es con el que juega más y mucha confianza con su papá. El día de hoy me siento muy nervioso. ¿Por qué? Pues porque, pues no sé, pero me siento muy nervioso, estoy estresado, preocupado, quiero que todo salga bien y creo que todo va a salir bien. Ya, está relajando el nervio. Nada, que le vaya bien, que le eche ganas a sus estudios, que se supere como persona, como estudiante en este caso, ¿verdad? Y cuando sea una persona que trabaje, pues que se supere en lo laboral y que siempre sea una buena persona. Pues que es una niña muy bonita, que es una niña inteligente y pues que creo que me quiere mucho. Evelyn, tú sabes todo el esfuerzo que hicimos nosotros para llevar a cabo este evento, para que tú te la pasaras de lo mejor,
y que lo disfrutes mucho hoy, que sigas siendo una buena niña, que te portes bien, que le eches ganas, que supere, que siempre estés consciente de que nosotros, tu familia, tu papá, tu hermano, tu mamá, te queremos mucho y que no vamos a llorar. Así es de que corre. Es un día para estar contento.